Si no tienes a alguien al lado, no eres nadie. ¿eh? Sobre todo si no tienes un hombre al lado. Pero bueno, a lo mejor aunque tengas un perrito, bueno, ya es algo. ¿eh? Pero tienes que ocuparte de alguien. Si llegas a tu casa, cierras la puerta y no hay nadie que te diga buenas noches, cómo ha ido el día, estás sola en el mundo. Por lo tanto, es como si no tuvieras mundo. Y eso para mí fue muy angustiante, porque no lo había vivido. Había vivido de niña en mi casa. Después ya, mmm, mis padres, después me casé, me fui a mi otro mi segundo mundo, de pronto desaparece todo esto y no hay mundo para mí. Y entonces aparecieron las mujeres. Estaban ahí siempre, pero mmm, yo estaba muy atareada con muchas cosas, eran momentos, eran Entonces aparecieron las mujeres, entonces aparecieron las amigas y me dieron otro mundo, me dieron otra tierra en la que he echar raíces. ¿eh? ¿Y cómo vinieron? Pues sin que, sin que sin, ni siquiera las llamara. ¿eh? Entendieron que yo pues, estaba en un momento crítico y, y, y un día llegaba una y me traía unas flores y otro día llegaba otra y me invitaba a ir al cine y otro día eh, llegaba otra y me decía vamos de excursión o simplemente pues me compartía mi cena. Pero me demostraron que yo tenía un mundo y un mundo donde vivir. ¿Eh? Y fue para mí el descubrimiento de la sororidad, de que hay un vínculo entre mujeres que está siempre, porque algunas de estas amigas también han desaparecido, pero surgen otras y surgen otras y surgen otras. Y con ellas puedo hablar de que hoy no me encuentro muy bien, de que mira lo que me ha pasado, de que estoy triste porque no sé qué, y ellas me lo cuentan y establecemos un vínculo humano. Con los hombres no lo puedo establecer. Yo he vivido mucho en un mundo de hombres, un mundo universitario, el mundo de la política y estupendo, he aprendido muchas cosas de los hombres, pero nunca estoy segura de poder decir, ay, hoy me encuentro mal porque me ha pasado esto, tengo un disgusto porque no les interesa. Si ni siquiera lo que les pasa saben, porque les hemos quitado la posibilidad de saberlo.